been walking through the forest with blood on our hands, and got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived, we've been deceived. She was the morning sun, slowly exposing her brilliance. Slowly exposing her brilliance. Oh, I owe the taste of her love. The taste of her love, it filled me. Taste of her love, it filled me. Oh, we've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the state. We've been deceived. I wanna tell your whole family I heard you cheated, and that I know that you dipped without a word or a reason, and that it wasn't you, but my bank PNC who put me on to the rest of you. Been sneaking that you tried to take more, but it wasn't in fucking trance. I wanted to know that I tried to call you when I found out, but you wouldn't answer. Texting me, not to make it awkward for the people you in the van with, like I was irrelevant. Shit, and I still don't understand. I want them to know that you left me stranded after abandoning a separation that you fucking demanded. I want them to know what you did with the world that you were handed. I want you to know that I've cut you from my body like a cancer. When it feels good, yeah, it feels clean, cause you only ever brought toxins to me. But nowadays, I can actually breathe. And nowadays, I can finally see, but part of me still wants to sing. A curse upon your womb, maybe it's barren as a wasteland of fear that you have occupied with your lies, as you have tried to escape all the blame that came with the truth. But that's better, and I'm better off trying not to hate you, cause if I carry that resentment, I will never escape you. And I've already forfeited too much of my life to your enslavement. So my final bid for freedom, I guess I forgave you. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the snake. We've been deceived. We've been deceived. Ahí está. Buenos días. Buongiorno. Buenos días a todos los que se han conectado con nosotros, buongiorno a tutti quelli che si sono collegati. Mi chiamo Giovanni Iannuzzi, sono l'ambasciatore d'Italia a Montevideo. Devo ringraziare sentitamente chi si è collegato e sta partecipando a questo incontro e soprattutto alle due figure di riferimento che hanno dato la loro disponibilità di incontrarsi qui. Si tratta del professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Italiano, e il dottor Rafael Radi, presidente dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Uruguay e coordinatore generale del gruppo onorario di consulenza scientifica del governo uruguaiano, quindi dell'ente omologo al CTS italiano. La loro disponibilità in questo momento è un segnale molto importante, nel contesto poi, devo aggiungere subito, della giornata della ricerca italiana che abbiamo celebrato qualche giorno fa nel mondo. La loro presenza contemporanea qui in questo momento, come espressioni massime degli organi cui appartengono, dimostra l'importanza che entrambe le personalità attribuiscono a un tema particolarmente importante in questo momento, particolarmente sentito in questo momento, che ha penetrato la vita di ognuno di noi nel mondo e in questi due paesi in particolare.
La sfida che stiamo vivendo è senza precedenti. Dall'ultimo evento simile, la Spagnola del 18-19, molto è cambiato perché la scienza è evoluta. E questo nelle sue varie dimensioni, la medicina, la matematica, le scienze comportamentali, la biologia. Per questo la scienza ha un ruolo oggi fondamentale. Italia e Uruguay sono paesi che apparentemente hanno molte differenze, ma hanno anche molte similitudini. Entrambe hanno dei sistemi sanitari molto robusti, uno schema demografico simile con una popolazione in invecchiamento e anche una matrice genetica simile. Questo è un paese di derivazione molto europea. Proprio per dare forza all'analisi dei migliori mezzi per superare l'attuale crisi e quelle future, questo scambio di visioni può essere particolarmente interessante. Io spero che soprattutto sia un seme all'origine di un dialogo, di una collaborazione e scambio scientifico che continua. Spero che poi trovi modo di essere alimentato all'interno della rete italiana degli investigatori e professori in Uruguay, che è un gruppo che assiste ed è vicino all'ambasciata nello sviluppo delle collaborazioni scientifiche tra i nostri due paesi. Io mi tratterrei a lungo, ma credo che sia importante dare subito proprio la voce alla scienza. In questo senso do la parola immediatamente al professor Francesco Rossi, referente della rete italiana dei ricercatori e professori in Uruguay, di cui io ho parlato prima, e poi darò la parola al professor Juan Cristina, direttore del laboratorio di virologia molecolare del Centro di Ricerche Nucleari della Facoltà di Scienze dell'Università di Montevideo, anche lui membro della rete italiana dei ricercatori e professori in Uruguay. Vi invito ad accomodarsi e moltissime grazie. Grazie, ambasciatore. Bueno. No, davanti, Francesco. Bueno, buenos días y buon pomeriggio. Mi nombre es Francesco Rossi, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, acá en Uruguay, y también soy el referente actual de esta red de investigadores y profesores de la red italiana de investigadores y profesores en Uruguay. Esta red ha sido creada en 2018 gracias a la iniciativa y al apoyo de la Embajada de Italia en Montevideo. Y hoy en día cuenta con más de 60 integrantes que provienen de las principales instituciones académico-científicas del Uruguay, que o han tenido un periodo de formación en Italia, o que están manteniendo algún vínculo de cooperación científica entre los dos países. Les recuerdo que para los interesados pueden visitar la página web de la red del Instituto Italiano o de la Embajada, donde van a encontrar más informaciones sobre cómo participar de esta red. Los objetivos principales de esta iniciativa son los de facilitar el intercambio de investigadores y estudiantes entre los dos países, contribuir al fortalecimiento de los convenios bilaterales que ya existen o crear nuevos, y también actuar como un centro de divulgación de la información de las varias actividades científicas que ocurren en los dos países. Entre las varias actividades que hemos organizado, siempre intentamos coordinar algún evento en el marco de la Jornada de la Ricerca Italiana en el Mundo, del Día de la Investigación Italiana en el Mundo, que ocurre alrededor del 15 de abril para celebrar la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci, 1452, 15 de abril. Y algunos de ustedes se recordarán que en 2019 logramos coordinar la visita del profesor Giacomo Rizzolatti a Montevideo,
que recibió el título dottor honoris causa por la UDELAR, dio una conferencia en el Paraninfo y también dio una conferencia muy interesante, simpatica all'alumnado de la Escuela Italiana de Montevideo. ¿Ah? Y es en este mismo marco que estamos organizando la actividad de hoy, la cual me sumo a los agradecimientos a los oradores, el doctor Brusaferro, el doctor Radi, a quien ha coordinado la parte académica de este encuentro, el profesor Juan Cristina, al embajador Iannuzzi, la embajada, al Instituto Italiano de Cultura. Quiero recordar también que esta de hoy es una de las más de 80 actividades que se están desarrollando en torno a la Jornada de la Ricerca Italiana en el Mundo, que confirman la relevancia y la importancia de la cooperación científica entre los dos países. Bueno, antes de dejar la palabra al profesor Cristina, quiero recordarle que hay una traducción simultánea dell'italiano all'espagnol e dell'espagnol all'italiano, hay un link en el Zoom donde pueden acceder a esta traducción, que la conferencia será primero del profesor Brusaferro, después del profesor Radi, y si tienen pregunta la pueden realizar a través de la chat del Zoom, y nosotros obviamente al final de las dos conferencias vamos a mirar las preguntas y elegir algunas, porque no tenemos mucho tiempo para muchas preguntas, que van a ser una o dos al máximo, y vamos a concluir con las palabras del profesor Juan Cristina. Entonces, Juan, te dejo la palabra. Muchas gracias, Francesco. Auguri per tutti voi, all'Italia e a tutti i colleghi. Esta es una actividad muy importante para todos nosotros y en realidad mi misión aquí es dar un pequeño panorama, un pequeño marco muy, muy breve, digamos, de la situación de esta pandemia en Uruguay, en Italia, de manera que tanto los colegas italianos que nos están mirando, así como los colegas de Uruguay y de la región que tenemos aquí puedan ver un poquito más cómo es esta situación en Italia y de esa manera dar un pequeño marco para la charla de nuestros profesores invitados con los cuales no tengo palabras de agradecimiento por su participación. Si podemos pasar la primera diapositiva, no sé si está, sí. Si está ya, ustedes ven aquí en esa diapositiva, lo que pretendo mostrar es, a la izquierda tenemos una reconstrucción, informática, de lo que es el virus SARS-CoV-2. ¿No? El SARS es de la familia de los coronavirus, es un virus cuyo genoma está constituido por una única molécula de RNA. Eso va a tener mucho que ver de lo que hablamos luego con la variabilidad genética que tiene el virus, que está en la naturaleza, que si bien este no es uno de los virus de RNA que más varía, porque algún sistema de corrección puede tener, no es, sin embargo, como todos los virus de RNA, da lugar a una a variantes virales, ¿no? Lo que ustedes ven en rojo a la izquierda es la proteína que se llama spike en inglés. Eso recuérdenlo porque tiene mucho que ver también con las vacunas y con la respuesta inmunitaria. En realidad, lo que ustedes ven ahí es un trímero, son tres moléculas que están en la superficie. Me interesaba dar este marco de este virus nuevo de una familia que nosotros conocemos, que infecta numerosas cantidades de especies animales y que ya tenemos algunas emergencias anteriores en el hombre. La siguiente. Esto es un poquito mostrar hoy la situación, porque vamos a poder comparar dos regiones que son distintas, ¿no? Aquí, si ustedes ven, Uruguay está aquí abajo, si ustedes ven el Río de la Plata, miren la situación de Brasil, ¿no? Es una situación realmente muy compleja, con una emergencia que luego en nuestra región se hace sumamente importante,
a través de nuevas variantes virales que se detectan en Brasil y que se van integrando. En el caso de Uruguay, la frontera con Brasil no es un accidente, realmente es una frontera que es política, pero que a los efectos prácticos no existe, ni tampoco la frontera con Argentina es una... Entonces yo creo que aquí hay variantes virales que tenemos, algunas que compartimos con Italia, como por ejemplo la variante P1, Italia tiene otras variantes como la del Reino Unido y otras que seguramente vamos a ver. Si vamos a Italia, vemos una situación distinta que también tiene mucho que ver con tener ese panorama regional. No hay un COVID de Uruguay, uno de Brasil, otro de Argentina, como no hay un COVID italiano, uno francés o uno alemán. La siguiente. Si vemos a la derecha tienen algunos datos que me parece importante para poder comparar nuestros dos países, ¿no? Si Uruguay es un país de baja población, es el país que tiene menos población de la región sudamericana, y como ustedes ven, arriba en la gráfica Uruguay, con medidas no farmacológicas, Uruguay había podido durante el año pasado tener una situación realmente dentro de la región muy favorable, que es una situación que ahora, debido, en mi opinión personal, a múltiples factores, estamos en una situación muy distinta y que se ha agravado. Mientras que en Italia ustedes pueden ver distintas ondas, digamos, distintas olas en la situación epidemiológica italiana. De cualquier manera, si ustedes ven, por ejemplo, lo que hablaba el señor embajador de los sistemas de salud, que y nuestra lo que fue para nosotros el desafío, al igual que en Italia, del diseño de test de diagnóstico, básicamente los test por casos son similares en los dos países. La siguiente. Si comparamos poblacionalmente, podemos ver, comparando, por ejemplo, los casos por millón de habitantes, para tener una idea más clara de las diferencias entre dos países con poblaciones diferentes, ustedes pueden ver las ondas, ¿no?, que también se ven. En el caso de Italia hay una situación de una pequeña ola primero que se estuvo en toda la región sudamericana y el aumento de casos que tenemos en este momento es para dar un panorama, básicamente cuál es la situación de hoy. La siguiente. En cuanto a las vacunas, que también ahí podemos ver también relacionado con la población, vemos aquí el porcentaje de la población que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. En el caso de Uruguay estamos vacunando con la vacuna Sinovac, que es una vacuna a virus inactivado, de virus entero, y también con la vacuna Pfizer de tecnologías de RNA. Si bien Uruguay empieza más tarde a la campaña de vacunación, la campaña de vacunación afortunadamente viene a un buen ritmo y ya más del 30% de la población hemos logrado rápidamente que por lo menos tener una dosis de la vacuna. Me parecía que este panorama inicial para poder tener un marco al cual podemos referirnos sobre políticas públicas era sumamente importante en este momento. Obviamente recogeremos con Francesco las preguntas. Y sin más, le doy la palabra y agradecemos muchísimo al profesor Silvio Brusaferro, que es el presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia y también es portavoz del Comité Científico Técnico de Italia, que viene a ser en Uruguay, se llama, que es lo que seguramente se va a referir al profesor Radi, hay un grupo similar que se llama GACH, quien ha sido designado por las autoridades nacionales para llevar adelante la conducción de la lucha contra esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias a todos, profesor Brusaferro, es un honor que esté con nosotros y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Un saluto e un ringraziamento a Sua Eccellenza
all'ambasciatore Giovanni Iannuzzi per questo invito. Un ringraziamento anche a tutti i colleghi e alle autorità presenti. E grazie per l'opportunità di poter condividere all'interno di questa positiva relazione bilaterale l'esperienza che abbiamo fatto in Italia in una prospettiva di sanità pubblica. Proverò adesso a condividere lo schermo. Se... Ok. Si vede? Si vede? Si vede. Perfetto, sì, grazie. Sì. Perfetto, grazie. Allora, alcune riflessioni introduttive, vediamo se va avanti, perfetto. Una prima introduzione sull'Istituto Superiore di Sanità, è stato fondato nel 1934, nasce, qui vedete una fotografia della facciata dell'edificio d'ingresso, è l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, nasce nel 1934 con un obiettivo molto importante, era quello di eradicare la malaria in Italia. E diciamo che a distanza di quasi un secolo, l'obiettivo che oggi è chiamato, come in altre parti del mondo, a raggiungere è quello di controllare l'epidemia SARS-CoV-2. Che cosa fa l'Istituto? Fa fondamentalmente due cose. Produce evidenze scientifiche attraverso la ricerca e su argomenti che vanno dagli aspetti ambientali alle malattie infettive, alle malattie cronico-degenerative, ai farmaci, agli stili di vita e agli stili di vita della comunità degli individui, all'organizzazione sanitaria, e in qualche modo restituisce queste conoscenze scientifiche alle varie componenti del paese attraverso pareri, attraverso corsi di formazione, attraverso attività regolatorie, attraverso certificazioni, attraverso autorizzazioni, attraverso un supporto continuo a tutte le autorità sanitarie del paese, da quelle nazionali, dal Ministero della Salute alla Presidenza del Consiglio, agli altri ministeri, alle attività regionali, fino ad arrivare ai sindaci, che nel nostro Servizio Sanitario Nazionale sono le autorità sanitarie locali. Una sintesi, perché poi ci aiuterà a capire anche le slide che poi illustrerò, le attività che l'Istituto ha svolto e sta svolgendo durante il Covid sono fondamentalmente attività di preparedness, nel monitorare, valutare il rischio e pianificare e supportare la pianificazione degli interventi, una analisi continua di dati epidemiologici e di supporto anche del livello regionale, dei livelli regionali, un monitoraggio microbiologico, quello che stiamo facendo in questo periodo in particolare è la grande attenzione a un monitoraggio attento e costante dell'emergere e della circolazione delle nuove varianti, un sistema di sorveglianza epidemiologico che in qualche modo raccoglie tutti i dati delle persone positive in Italia dall'inizio dell'epidemia, poi lo vedremo in alcune cose, in alcuni altri slide. Un'analisi, per esempio, di alcuni dati rispetto alla mortalità, in particolare sui pazienti deceduti, per meglio comprendere le cause di morte, degli studi specifici in alcuni setting più critici di altri, come possono essere gli operatori sanitari, come le case di riposo, l'RSA. Un'opera di divulgazione scientifica e di comunicazione del rischio attraverso vari media, poi vedremo anche delle slide su questo, una serie di produzione di documenti che mirano in qualche modo a supportare il controllo delle infezioni, anche l'Istituto è sede di un organismo notificato, quindi autorizza, per esempio, nella fase di straordinarietà, i produttori, la produzione di mascherine chirurgiche, dei momenti con la stampa su base settimanale in cui si presentano i dati e si spiega la situazione, l'andamento epidemiologico,
E la formazione, in particolare in questo periodo dell'epidemia da Covid-19, la formazione a distanza è una, stato, vedremo anche i dati, uno degli elementi che ha visto coinvolte centinaia di migliaia di operatori sanitari italiani. La curva dell'epidemia in Italia possiamo dividerla in tre fasi. Una prima fase, quella febbraio 2020, è fase che questa è sintetizzata, se volete, in questa slide un po' tutta la storia dell'epidemia fino ad oggi. L'ultima parte, quella che vedete ombreggiata, sono i dati più recenti che sono in fase di consolidamento. E vedete che è stata una epidemia che è iniziata a metà febbraio dell'anno scorso, il 20 febbraio, e poi ha avuto un periodo di transizione, come vedete, durante il periodo estivo, a partire dalla seconda metà di agosto abbiamo avuto di nuovo i primi casi, per arrivare a un'ondata autunnale che ha avuto un piccolo rebound, scusate, che ha avuto un piccolo ritorno a dicembre, sostanzialmente, e poi un'ulteriore più contenuta ondata nelle scorse settimane che è ancora in fase di decrescita. Questo è il dato, se volete, in qualche modo degli inizi, il dato degli inizi che ha alcune caratteristiche importanti che vorrei condividere. Il primo caso segnalato poi è stato effettivamente il 20 febbraio, però poi ricostruendo le catene di trasmissione i primi casi sono stati fatti risalire, parliamo del primo caso autoctono, sono stati fatti risalire a fine gennaio, inizio febbraio. E quello che è avvenuto in questo periodo è che fondamentalmente quando ci sono stati i primi casi, l'Italia è stato il primo paese occidentale ad affrontare in maniera così impegnativa e massiva l'impatto di questa pandemia e fin da subito ha adottato delle misure molto stringenti, le famose zone rosse che hanno riguardato inizialmente 11 comuni della zona lombarda, vicino Milano, Lodi, la provincia di Lodi, e noi la chiamiamo Codogno, e sono state misure assolutamente straordinarie, probabilmente inimmaginabili per il livello di restrizioni che sono state adottate in quell'occasione, inimmaginabili in un paese caratterizzato da una democrazia come quella che viviamo in Italia, in un contesto diverso da questo. Eppure sono state adottate e hanno dato i risultati, in quanto in quella comunità la circolazione del virus è stata contenuta nell'arco di 15 giorni. Però l'epidemia era già diffusa e quindi, come avete visto, come vedete dalla curva, poi ha continuato a crescere e man mano si sono adottate in pochissimi giorni, come vedete dal 1 marzo sostanzialmente sono adottate in qualche modo delle misure nazionali di controllo per arrivare al 10 marzo a quello che è stato chiamato lockdown nazionale. Come conseguenza di questo lockdown, in realtà, c'è stata una decrescita della curva progressiva. La caratterizzazione della prima fase ha avuto una caratterizzazione molto geografica, nel senso ha colpito soprattutto le regioni del nord, alcune regioni del nord più di altre, in particolare la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Trentino, anche il Veneto sono stati colpiti, molto meno le regioni del centro-sud, e questo anche perché l'adozione di quel lockdown nazionale precoce nella prima decade di marzo ha bloccato in qualche modo la circolazione e la diffusione del virus nelle altre regioni. Come vedete in questo grafico che mostra l'andamento dell'RT, sostanzialmente, vedete che sostanzialmente l'RT è decresciuto praticamente subito, come vedete, da quando si è adottato il lockdown ed è cresciuto e si è mantenuto molto stabile fondamentalmente fino agli inizi di luglio, quindi avendo una situazione di controllata trasmissibilità. È stata una fase caratterizzata da una grandissima adesione degli italiani alle misure di restrizione molto, molto stringenti che sono state adottate e proposte e con delle forme anche di elaborazione di questa difficoltà e di socializzazione
che hanno aiutato a superare uno stress importante e anche un'esperienza nuovissima sostanzialmente nella vita di ognuno di noi. Questo ha portato ovviamente anche a adottare delle misure che hanno mostrato come sia importante un intervento precoce nel territorio, quindi un rafforzamento sostanzialmente dell'organizzazione sanitaria a livello territoriale, della prevenzione, un rafforzamento delle capacità diagnostiche e anche una riorganizzazione in qualche modo degli ospedali per far fronte a questa domanda rapidissima che si è sviluppata in maniera molto rapida di posti letto e di assistenza. In questo senso l'Istituto ha prodotto da subito quelli che ha chiamato Interim Report. Interim sta per indicare come questi report erano finalizzati ad essere aggiornati periodicamente su ogni argomento trattato, proprio per far fronte alle crescenti e continuo sviluppo di evidenze, di modo da poter fornire al Paese, agli operatori sanitari, a tutti gli interessati, le informazioni più aggiornate possibili. E sostanzialmente quello che è avvenuto è che sostanzialmente c'è stata una grande trasmissione anche tra gli operatori sanitari all'inizio, c'è stato poi identificato rapidamente come il contact tracing fosse un elemento chiave per poter controllare l'epidemia, soprattutto nella fase quando il numero dei casi era ancora contenuto. In qualche modo le misure di distanziamento sociale si sono rivelate estremamente importanti quando adottate e capaci di ridurre drasticamente la circolazione del virus. È emerso sostanzialmente come alcuni setting, tipo le case di riposo, fossero dei luoghi più fragili, dove se il virus entrava attraverso col personale, un visitatore o un paziente, poi ha rischiato di coinvolgere un po' tutti le persone che lavoravano, erano presenti in questa sede, ed essendo persone molto fragili metteva a dura prova anche la loro sopravvivenza. E sostanzialmente c'è stato anche la necessità di riorganizzare un po' i sistemi sanitari per rispondere alle varie esigenze che questo tipo di pandemia ha messo in evidenza. La fase successiva è stata quella della transizione e, come vedete, progressivamente un anno fa, più o meno di questi tempi, discutevamo su come rilasciare le misure. La curva era in netta decrescita, come potete vedere, e a partire dai primi di maggio furono adottati i primi provvedimenti di rilassamento di alcune misure che poi con cadenza quindicinale sono stati prorogati e hanno portato poi a un periodo estivo relativamente con una circolazione relativamente contenuta del virus, fino poi arrivare alla ripresa diciamo dei casi, in particolare legate ad alcune attività di socializzazione avvenute a cavallo di Ferragosto. E poi con settembre, nella seconda parte di settembre, le curve si sono un po' riprese nuovamente. Anche in questo caso, fondamentalmente, è stato molto importante mantenere le misure e la consapevolezza della popolazione. È stato un periodo molto importante per costruire o per realizzare anche il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie del personale, e anche per incrementare la capacità di testing, per incrementare la capacità di produzione, per esempio di mascherine e di diagnostica, per incrementare il numero di posti letto in terapia intensiva, e per formare in qualche modo ulteriormente il personale. E anche c'è stato però un effetto, diciamo, paradosso, come spesso avviene nelle situazioni in cui le persone funzionano, che questo, diciamo, riduzione o contenimento molto significativo della circolazione del virus ha portato anche a una percezione che il tutto potesse essere stato contenuto. E il rilassamento poi di alcuni comportamenti ha riportato poi alla ripartenza. Nel sistema, però, a partire da maggio, il nostro paese, in particolare l'Istituto, ha messo a punto un sistema di monitoraggio settimanale
tipo early warning, in cui ha descritto dei vari scenari in funzione della intensità della circolazione o dell'incidenza, in cui per ogni scenario sono stati descritte delle misure da adottare, e questo è stato elaborato proprio durante il periodo estivo, fino a settembre, ed è stato condiviso. Voi sapete che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è fatto dall'insieme dei servizi sanitari regionali con un coordinamento centrale, ed è stato condiviso da tutti questi attori, in modo che quando a settembre il virus ha ricominciato a circolare, questo sistema di monitoraggio attivo da maggio ha potuto rapidamente dare indicazioni su come intervenire. Ancora questo è stato un elemento importante, questo sistema tutt'oggi, come vedremo, sta funzionando. Questo vi dà in qualche modo l'andamento della curva dell'RT durante questo periodo, e vedete che c'è fondamentalmente stato un picco intorno a metà agosto, e dopodiché c'è stato un calo di nuovo, ma poi ha ripreso fondamentalmente agli inizi di settembre. Vado avanti. Questo dà l'idea del monitoraggio, di come è avvenuto. Vedete, ci sono dei quadretti verdi, per ogni linea fondamentalmente corrisponde a una regione, e dove ci sono i quadretti verdi vuol dire che il rischio è basso, dove i cadetti sono gialli o color ocra il rischio è moderato, dove sono rossi vuol dire che il rischio è alto. E vedete che il sistema di allerta, partendo dai primi di ottobre, ha cominciato rapidamente a segnalare il rischio e ha raccomandato quindi l'adozione delle misure secondo quel manuale che era stato messo a punto. Abbiamo analizzato poi, sempre presso l'istituto, anche l'impatto di queste misure e la capacità di ridurre. Da noi ci sono tre tipologie di zone, tre livelli, diciamo, di restrizione, tarati su base regionale: quello giallo, e vedete sono le prime due colonne, quello arancione e quello rosso, e i tre vanno in progressione. Quello rosso ovviamente adotta le misure più stringenti, e come vedete, una volta adottato, è capace di abbattere in maniera molto significativa la trasmissibilità. Quello arancione l'abbatte in maniera significativa, ma un po' meno rispetto al rosso. Quello giallo riduce un po' meno, è meno efficace nell'abbattere. Però è chiaro che il giallo si instaura quando il livello di circolazione è più contenuto. Parallelamente, a partire da inizio anno, abbiamo adottato una serie di valutazioni periodiche, le chiamiamo flash survey, per andare a identificare la circolazione di varianti. In questi giorni stiamo conducendo l'ennesima, e i risultati saranno disponibili di qui a venerdì, e questo ci ha consentito di valutare la circolazione di queste varianti. In particolare, oggi possiamo dire che la variante cosiddetta inglese, la BU.1.1.7, è fondamentalmente la variante baseline, stimiamo che sia vicina oltre il 90% sostanzialmente della circolazione. Abbiamo anche una circolazione di variante sudafricana che stimiamo intorno al 4% a livello nazionale, ma più diffusa in alcune regioni del centro Italia. Parallelamente abbiamo una campagna di vaccinazione che sta raggiungendo ormai 17-18 milioni, questo dato aggiornato a oggi, a stasera, dovrebbe essere intorno ai 18 milioni di persone. La priorità, come vedete, sono le fasce di età più elevate, sopra gli 80 anni, rispetto ai quali abbiamo raggiunto oltre l'80% di copertura, mentre si sta avvicinando al 50% la fascia di età tra i 70 e i 79, che sono in qualche modo oggi le categorie prioritarie identificate dalle politiche vaccinali del nostro paese, proprio perché in queste fasce di età si concentra il più alto elevato livello di mortalità. Cominciamo ad avere i primi dati sul numero di infezioni. La curva rossa in questo caso è il numero di infezioni negli operatori sanitari comparato con la curva nera anche nel resto della popolazione, e vedete che da qua gli operatori sanitari sono stati la prima categoria rispetto a quale è stata raccomandata la vaccinazione, quindi agli inizi di gennaio. Vedete che praticamente all'inizio della vaccinazione c'è stata una decrescita rapida dei nuovi casi. Così come l'effetto sugli ultraottantenni è molto evidente a partire dalla metà febbraio, quando questa indicazione è avvenuta,
e vedete che la curva verde, che prima era largamente eccedente le altre fasce di età, poi è diventata più bassa, significativamente più bassa rispetto alle altre fasce di età. La stessa cosa vale per le case di riposo, la curva blu, dove il numero di focolai si è ridotto drasticamente, e anche perché le case di riposo, insieme agli operatori sanitari, sono stati il primo target della vaccinazione, a partire proprio dai primi di gennaio. E questa è una sintesi, se volete, dell'andamento, in qualche modo, dell'epidemia e del sistema di allerta precoce, ancora una volta basato per regione. Vedete che in realtà a tutt'oggi stiamo monitorando l'andamento di questa situazione. Un'altra attività che stiamo facendo è quella del monitoraggio sulle fognature, e questo ha consentito, come attività che va ad arricchire la gamma di monitoraggi, e riteniamo sarà importante soprattutto nei prossimi mesi, con la presenza di un numero sempre crescente di cittadini vaccinati, ma attraverso questo tipo di attività si è potuto ricostruire anche l'inizio della circolazione del virus in Italia. Parallelamente abbiamo fatto un'attività fortissima che continua di disseminazione e comunicazione del rischio, sia attraverso articoli scientifici, sia attraverso bollettini disponibili presso il nostro sito, quello vedrete, molti dei quali sono in inglese, alcuni anche in spagnolo. Il tema della formazione è stato una grande sfida e credo sarà un grande insegnamento per il futuro. Abbiamo prodotto oltre 30 corsi di e-learning e che hanno coinvolto oltre 500.000 operatori sanitari. E sono stati realizzati oltre 150 meeting scientifici su base settimanali per formare il personale per discutere di argomenti legati alla pandemia. E questo vi dà l'idea anche in questo grafico sostanzialmente di come all'inizio, in pochi giorni, in particolare il 28 febbraio, abbiamo messo in linea un percorso formativo FAD che ha coinvolto in pochissimi giorni decine di migliaia di operatori. E questa è l'ultima curva che vi cito, è il percorso formativo che è iniziato sostanzialmente a gennaio, qui lo vedete, per chi gli addetti alle vaccinazioni, e questo picco è dovuto al fatto, a questo che vedete, che il governo, a partire dall'inizio di aprile, ha incluso tra le persone che possono vaccinare anche alcune categorie come i farmacisti, che hanno aderito in massa e che, come vedete, stanno seguendo questo corso. Questo credo sia uno degli insegnamenti che ci rimarrà di questa epidemia anche per il futuro. Parallelamente la sfida è stata quella dei media, come vedete il numero di articoli di citazioni dell'ISSA è sempre molto alto, su base fondamentalmente mensile, un po' in tutte le fasi dell'epidemia, e l'altra cosa che stiamo potenziando con una curva costantemente in crescita è l'uso dei social media, come Twitter, come Facebook, come Instagram, che vedete trovano, sebbene siano frequentati da utenze diverse, trovano costantemente un trend in crescita, e anche in questo senso ci siamo cimentati proprio per cercare di garantire la più ampia fascia di informazione possibile alla popolazione. E in conclusione, sostanzialmente possiamo dire che sebbene l'Italia sia stato il primo paese occidentale a essere colpito in maniera molto dura da questo tipo di epidemia, ha potuto sperimentare e poi condividere con gli altri paesi a livello globale alcune esperienze importanti sulla necessità che, adottando misure di lockdown, si può ridurre effettivamente in tempi relativamente rapidi la circolazione del virus, la necessità di mettere a punto continuamente, anche in questa fase che ci aspetta nei prossimi mesi, delle attività di preparazione e anche mettere a punto sistemi di vaccinazione di massa, quindi parliamo di milioni, decine di milioni di persone, così come oggi è importante garantire la sorveglianza sulle varianti virali sia a livello umano sia a livello ambientale. E queste sono in qualche modo anche le sfide che ci aspettano: migliorare le conoscenze sul virus, sulla risposta immunitaria, sulle misure per l'intervento anche nei nuovi scenari epidemiologici che saranno caratterizzati da un numero crescente di cittadini vaccinati, e anche sostanzialmente su come poter convivere con questo virus, con questa pandemia, garantendo
progressivamente sempre un maggior numero di libertà. Chiudo con questa slide ringraziandovi ancora per l'intervento e per chi fosse interessato, la nostra policy è di rendere disponibili tutti i dati epidemiologici informativi sul sito, e che anche in inglese e che potete reperire in questo indirizzo. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Sì, muchísimas gracias, profesor Lussaferro, una excelente exposición. A continuación, le damos la palabra al doctor Rafael Radi. Déjeme decirle que el profesor Rafael Radi es profesor de bioquímica en nuestra Facultad de Medicina, es nuestro presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Es el primer uruguayo en ser miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con un extensísimo currículum y numerosos premios. Y a su vez es el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario de Uruguay para la lucha contra la pandemia de COVID-19. Bueno, muchísimas gracias por estar presente, profesor Radi. Le damos la palabra. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Juan Cristina, por la presentación. También saludo al colega Francesco Rossi y agradecer al embajador de Italia en Uruguay por la invitación y, por supuesto, mis saludos al colega italiano, el profesor Lussaferro, agradeciéndole su intervención y, por supuesto, saludos a todos y todas quienes estén siguiendo este pequeño seminario sobre experiencias del manejo científico de la pandemia en Italia y en Uruguay. Lo primero que quisiera decir es que voy a hablar sobre algunos aspectos de la respuesta científica uruguaya al COVID-19 y en lo que ha sido una experiencia innovadora de asesoramiento científico en tiempo real al gobierno nacional, que fue instaurado unos días antes del comienzo de la pandemia en Uruguay, que se instaló en marzo de 2020. En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento explícito a la institución de la que formo parte, que es la Universidad de la República, que ha permitido que un conjunto muy importante de investigadores, y también en mi caso, pudiéramos utilizar una buena parte de nuestro tiempo institucional para trabajar en forma directa con el Gobierno Nacional. Y por supuesto, otras instituciones del Sistema Científico Nacional que mencionaré, muy notablemente el Instituto Pasteur de Montevideo, entre otras universidades públicas y privadas, institutos de investigación. En primer lugar, entonces, nosotros tenemos lo que llamamos el paisaje de ciencia nacional, que ha sido construido en los últimos 35 años, y esto es algo importante porque la respuesta científica que pudimos dar desde Uruguay y que estamos dando está basada en una construcción de más de 3 décadas, con mucho ahínco desde la comunidad científica, y que llevó mucho tiempo convencer a autoridades de distintos partidos políticos a lo largo del tiempo de que era válida e importante realizar una inversión en ciencia y tecnología de largo plazo. Uruguay tiene una tradición importante en ciencias biológicas y biomédicas, actualmente tiene un conjunto, una red de instituciones de ciencia y tecnología, como la Universidad de la República, de la cual soy parte, que es la universidad pública más grande del país, el Instituto Pasteur de Montevideo y otras. Un conjunto de programas de formación de científicos, agencias de financiación, agencias e instituciones de asesoramiento científico, como la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la propia Universidad de la República, que por ley debe dar asesoramiento a los poderes públicos,
después otras academias como la ingeniería, la veterinaria y las humanidades, y finalmente una construcción que empezó en el Uruguay hace ya más de 10 años, que es la generación de un sistema nacional de investigadores, donde se categorizan investigadores en todas las disciplinas del conocimiento, con evaluaciones muy exigentes de estándares internacionales, y que para la escala de Uruguay hemos logrado integrar 2.000 científicos en todas las áreas de conocimiento, cuyos currículums están públicos y asisten a las distintas actividades académicas y no académicas del país. Algunos elementos importantes desde el punto de vista del curso temporal de la pandemia. En Uruguay, los primeros casos de COVID-19 fueron detectados el 13 de marzo de 2020, es decir, algunos meses después de haber comenzado la epidemia en Asia y en Europa, en particular en Italia. Y en el mes de marzo y abril se instauró, fue la estructuración de la respuesta científica que continúa hasta el día de hoy. Como ven en verde, bueno, en azul se muestran algunas decisiones que se tomaron, como el cierre de las escuelas, el confinamiento voluntario, la suspensión de viajes, el cierre de fronteras, etcétera, la creación de un fondo coronavirus, un fondo económico. Y por otro lado, la comunidad académica, inicialmente de la Universidad de la República con el Instituto Pasteur de Montevideo, comenzaron a desarrollar test moleculares locales, dado que era imposible obtener test provenientes de países centrales, dado que todo el mundo estaba realmente utilizándolos y la demanda era altísima. En el mes de abril de 2020, acá en rojo, se da la creación del grupo que me toca coordinar, que es el Grupo Asesor Científico Honorario. De hecho, las conversaciones con el Gobierno Nacional comenzaron el día 3 de abril, cuando por primera vez se nos solicitó un proyecto de desarrollo de un cuerpo ad hoc de asesoramiento científico. Entre el 3 de abril y el 17 de abril fuimos generando documentos y nos pusimos de acuerdo con el Gobierno de la República para comenzar esta tarea que comenzó ya hace más de un año. Entonces, la situación de la epidemia en Uruguay ocurrió en un momento muy particular porque se da al inicio de una nueva administración, inclusive una nueva administración política con un partido político o un conjunto de partidos políticos diferentes a los que habían estado gobernando en los últimos 15 años. Por lo tanto, se estaba dando un cambio total de autoridades y de asesores. 13 días después se detectan los primeros casos, se declara el estado de emergencia, comienzan a trabajar las instituciones de investigación en diálogo con el nuevo gobierno sobre el desarrollo de test moleculares, se llegan a acuerdos interinstitucionales y se define, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, adoptar la estrategia de Tetris, de la cual ya comentó el profesor Brusaferro, que tiene que ver con testeo, rastreo y aislamiento como forma de tener control epidémico. Uruguay es un país que tiene un territorio relativamente benigno en cuanto a su geografía y rápidamente se montaron infraestructuras de testeo a lo largo de todo el territorio, muy importante, cerca de la frontera con Brasil, ya que Brasil, sabíamos desde el inicio de la epidemia, tal cual lo planteó el profesor Cristina, representa un desafío mayor por dos motivos, por su tamaño y también por la política sanitaria que ha adoptado el gobierno brasilero, que es una política sanitaria diferente de la política sanitaria adoptada al lado uruguayo, lo cual genera un tránsito permanente de posibles ingresos de nuevos virus a lo largo de la frontera seca, como indicaba el profesor Cristina. Otras herramientas científicas que fueron desarrolladas por el sistema académico en conjunto con el sistema sanitario, por científicos uruguayos, y que se mantienen, la generación de test serológicos de anticuerpos, la secuenciación de genomas virales,
a través de un consorcio genómico interinstitucional donde participan las instituciones de investigación, test de PCR más rápidos y test de antígenos. En abril se constituyó nuestro grupo asesor científico honorario con dos grandes áreas, una área de salud, coordinada por el profesor Henry Cohen, y un área de datos y modelos, coordinada por el matemático e ingeniero Fernando Paganini. Y en esa etapa generamos un grupo de alrededor de 55 científicos en áreas del conocimiento que van desde la matemática y la matemática aplicada hasta la medicina intensiva. Este proceso ha sido un proceso muy rico. Hemos también, como grupo asesor, participado en contacto con la población general a través de conferencias de prensa, en general a través de notas de prensa, que son más o menos permanentes. Y solamente para dar un ejemplo muy importante de los últimos meses, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en el análisis y selección de las vacunas que se están en el momento administrando en Uruguay. Y hace unos días, el martes pasado, nuestro grupo participó en la Comisión Parlamentaria sobre COVID-19, discutiendo con los legisladores acerca del estado de situación y las posibles trayectorias futuras de la epidemia en el Uruguay. Nosotros tenemos una página en la Presidencia de la República, que es la página del GACH, donde está marcada la estructura de funcionamiento y hay un conjunto de muchas decenas de documentos e informes públicos que los distintos subgrupos han ido generando y que han sido objeto de análisis y lectura, no solamente por parte de las autoridades, sino también por parte de la prensa y el público general. Ahí les dejo el enlace donde toda esa información puede ser observada. Entonces, las características de nuestro grupo es la diversidad de disciplinas, la presencia de excelencia científica, la generación de reportes frecuentes. Somos un grupo independiente que no ha sido protegido en forma permanente. Nos hemos dedicado a que no hubiera interferencia política en nuestras funciones. Tenemos reuniones semanales con el gobierno, ahora también reuniones con el parlamento, y desde el comienzo ha habido una clara separación de roles en términos de lo que nosotros podemos proveer como evidencia científica y la toma de decisiones, que es un resorte exclusivamente del gobierno. Otro elemento que ha sido muy importante ha sido nuestra comunicación con la sociedad, que ha apreciado al grupo como un grupo que da información objetiva. Y con cuatro ejes hemos trabajado, que son progresividad, pensando en la transición desde las primeras épocas que fueron de confinamiento voluntario, progresividad, el eje de regulación, en el sentido que pueden haber cambios hacia atrás o hacia adelante, monitoreo permanente y evidencia científica. Algunos de los reportes que tenemos elevados en la página de nuestro grupo, bueno, un mono muy importante fue el de reapertura de escuelas, eso lo elaboramos en mayo del año pasado, fue el primer país de las Américas que abrió sus escuelas cuando se pudimos dar suficiente evidencia de que los niños no eran el principal reservorio ni la principal fuente de contagio. Estimulamos fuertemente el uso de los espacios públicos en una época donde la idea del confinamiento permanente y el quedarte en casa comenzaba a afectar grandemente la salud física y mental. Hemos también insistido mucho acerca de todo lo que es la patología no COVID y los eventos no COVID que se acrecientan también cuando todo el sistema está mirando únicamente el COVID. Temas que tienen que ver con salud mental, cambios comportamentales. Ahora hemos instaurado una usina de percepción ciudadana y un observatorio de comportamiento para tratar de mejorar nuestra comunicación con la sociedad y que las conductas estén más alineadas a la mitigación de la pandemia. Algo muy importante fue sobre fines del año 2020, cuando los casos empezaron a aumentar, trabajar desde nuestros expertos en medicina intensiva, en cooperación con el Ministerio, en planes de contingencia para reforzar los aspectos de medicina intensiva, y en general, sobre fin de año, trabajamos en todo un planteo de verano seguro, porque sabíamos que el verano europeo había realmente, como el profesor
indicó empujado los contagios en el mes de agosto y bueno, tratamos de generar estrategias de comunicacionales y protocolos para que las familias hicieran una vacación segura de forma de minimizar los contagios durante el periodo de descanso. Ahora bien, este primer periodo de Uruguay, que tomó la mayor parte de 2020, fue tomado por algunas revistas como un outlier en la región, y en particular, acá hay un trabajo del British Medical Journal que planteaba en el mes de septiembre que Uruguay era un ganador contra el COVID-19. Y daba algunas pistas de cómo se había logrado ese control cuando la situación estaba muy complicada, tanto en Brasil como Argentina, nuestros vecinos principales. Ahora bien, esta situación de control epidemiológico cambió sobre fines del año 2020. Las razones son variadas, aún no totalmente consolidadas. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública, son semanas epidemiológicas. Y acá se ve que en la semana 44, 45, 46 epidemiológica, estamos hablando en el mes de noviembre, empieza a haber un crecimiento exponencial de casos que trasvasa hacia enero del 2021, luego en fines de enero y principio de febrero hay una disminución y luego un recrudecimiento de la epidemia que llega hasta hoy. Nosotros consideramos que todo este fenómeno que se arrastra desde noviembre hasta ahora, forma parte de una gran primera ola que tiene dos, digamos, picos, el segundo de los cuales todavía estamos transitando. Ahora paso a datos que son generados por nuestro propio grupo asesor, generados por el ingeniero Ernesto Mordecchi, que, como ustedes ven, y siguiendo los colores del índice de Harvard, se ve que del día 0 al día más o menos 260, la epidemia fue prácticamente totalmente controlada, estando en el verde, y a partir de noviembre hay un aumento de número de casos que llega hasta febrero, una bajada, y hoy nos encontramos en esta zona donde estamos en el rojo de la zona Harvard y no sabemos muy bien si este descenso incipiente se consolidará o estamos llegando a un nuevo escalón. Esa es la situación del punto de vista de la transmisión viral a nivel nacional. Obviamente que son dos fases muy bien diferenciadas entre lo que fueron los primeros 7-8 meses de control de la pandemia con la estrategia Tetris y la situación actual donde la estrategia Tetris ha sido absolutamente desbordada y tenemos alrededor de un 50% de los casos que no tienen hilo epidemiológico, no tenemos el nexo epidemiológico. Hoy el valor de R está cercano a 1, pero como ven ustedes, osciló por encima de 1 en enero, febrero, marzo. Recién en las últimas semanas hemos logrado que cayera por debajo de 1 y hoy está alrededor de 1, por lo cual nosotros no sabemos si el descenso de la curva epidemiológica se va a consolidar o estamos llegando a un nuevo escalón. Lo que sí, algunas novedades y noticias optimistas es que hemos observado un claro impacto de la vacunación en el personal de la salud. La vacunación en el personal de la salud con la vacuna Pfizer, la vacuna RNA, se inició el 12 de marzo de este año, la primera dosis, y como se ve, a partir de 2 semanas después de la primera dosis, en forma permanente y consistente, se observa un desacople en relación a la infección de los trabajadores de la salud versus las infecciones en la comunidad, lo que para nosotros da una pista de que la vacunación en el sector salud, y como centinela de todos los que se dieron la vacunación Pfizer, va a ir hacia una bajada de casos, que se ve en el sector salud, que todavía no se está apreciando en la población general, porque Uruguay utiliza más de un tipo de vacunas. Una gráfica que nos gusta mucho y es una gráfica que discutimos y de alguna forma concebimos en el grupo asesor, toma datos más bien relacionados al enfoque europeo, el porcentaje de positividad en el eje de las ordenadas, casos positivos en 14 días en el eje de las abscisas. Como se ve a la izquierda, hubo una bajada
muy pronunciada hasta llegar en junio a un control prácticamente total, donde teníamos muchos días de cero caso, y luego un incremento progresivo con distintas fases que ahora nos ponen en la zona de arriba a la derecha, donde hay un nivel de positividad de cerca del 20% y un acumulado de casos para 14 días por 100.000 habitantes, que es, digamos, en la zona de alta transmisión viral, lo cual, de acuerdo a los criterios de la OMS, estamos en un nivel de transmisión comunitaria 4, que es el más alto. En febrero de este año, elaboramos un informe público planteando escenarios posibles para el mes de marzo y medidas posibles que se podían tomar. Esto fue una decisión muy buena porque nos separó de la necesidad de generar recomendaciones en un momento específico donde la epidemia estuviera en un estado muy severo. Ese documento fue público, ha sido muy discutido a nivel de la población, a nivel del gobierno, a nivel de los legisladores, y plantea una serie posible de recomendaciones en función de esta escala de dos entradas de la OMS, donde Uruguay en el mes de febrero del 21 tenía un nivel de transmisión comunitaria 4, pero una capacidad de respuesta del sistema de salud moderada, y ahora, a dos meses de esto, hemos pasado al estado situacional 4, el más grave, porque la transmisión comunitaria sigue estando en 4, inclusive es significativamente mayor de lo que era en febrero, pero la capacidad de respuesta del sistema de salud ahora está limitada tanto a nivel de la capacidad de testeo como la de medicina prehospitalaria o medicina hospitalaria y también la capacidad de los ETIs, que si bien todavía hay una cierta capacidad remanente, todo el personal de medicina intensiva está muy desafiado y muy agotado, y sin duda eso impacta en la calidad de atención y la calidad de respuesta. O sea que hoy estamos en un estado situacional 4, y en ese estado situacional 4, nuestro grupo le proveyó, en ese documento de febrero, al Gobierno Nacional una batería posible de medidas que debería tomar. Esta es una de las partes de las distintas gráficas, y si uno mira a la derecha, le plantea, esto es, como digo, solamente un ejemplo de algunas, posibilidades de medidas que tienen que ver con la disminución de las interacciones humanas, que tienen que ver con la disminución de la movilidad, que el gobierno podría tomar en forma total, parcial o escalonada. Algunas de las cuales ha tomado y otras de las cuales no ha tomado. En ese sentido, hemos trabajado muy fuerte con el equipo de datos y modelos en conectar movilidad con cambios en el R. No voy a hablar exactamente de lo que se está haciendo desde ese punto de vista, pero les quiero mostrar que un primer conjunto de restricciones de la movilidad fueron tomadas en el mes de diciembre, previo a las Navidades y Año Nuevo, y efectivamente hubo una caída de movilidad que se acompañó 15 días después con una caída de los casos. Estos son las vacaciones de verano, el mes de enero, y cuando la gente fue volviendo a las ciudades, en febrero, fueron aumentando la movilidad y también fueron aumentando los casos, y alrededor del 20 y algo de abril se aplicaron otro conjunto de restricciones que hicieron que la movilidad bajara, pero luego la movilidad nuevamente está volviendo, no exactamente a los mismos valores previos, pero sí a valores relativamente altos que realmente dificultan mucho el control de la transmisión interpersonal. Acá tenemos medido, estos son datos públicos de Google, pero tenemos también con cláusulas de confidencialidad los análisis de todas las empresas de telefonía móvil que nos proveen de los datos, y lo tenemos discriminado a nivel nacional, a nivel regional y subregional. Un tema muy importante, y ya estoy terminando mi presentación, tiene que ver el tema del reinicio de las clases presenciales. Hoy las escuelas están cerradas, y es una discusión muy importante que el país tendrá que darse. Y en relación a, como otro de los informes que tenemos elaborados y públicos, es cómo, cuál puede ser el impacto de las nuevas variantes que penetraron a Uruguay. Hoy la variante P1 está, por lo menos, representa un 50% de las variantes existentes, y quizás esos números hoy sean un poquito más altos,
porque estoy manejando un informe que fue realizado por el consorcio genómico hace una semana, y esta variante P1 es una variante de preocupación que fue originada en Brasil, y que si bien no está determinado que genere una patología más severa, sí tiene un nivel de contagiosidad más alto y se va lentamente volviendo una variante predominante. O sea que el tema Brasil para nosotros es un tema de gran preocupación porque se están generando permanentemente nuevas variantes en función de un alto nivel de transmisión viral, una población muy, muy abundante, y por la penetración a través de la frontera seca. Entonces, para terminar, nuestros primeros 7 meses de la pandemia fueron controlados muy bien con la estrategia Tetris y con un apoyo del sistema científico al sistema sanitario. Empezó una primera onda que todavía está y que ha recrudecido con el mayor impacto en este mes de abril. Estamos en ese momento con transmisión comunitaria 4 y estado situacional 4. Se han tomado un conjunto parcial de medidas restrictivas que no han sido suficientes para parar la transmisión comunitaria. Pero por otro lado, como mostró el profesor Cristina, en paralelo hay una campaña de vacunación muy potente que en el caso del personal de la salud está dando sus primeros frutos. No sabemos qué va a pasar con la trayectoria de la epidemia en los próximos meses. Pensamos que va a empezar a visualizarse un impacto masivo de la vacunación, pero pueden haber determinantes de la transmisión que vayan en direcciones opuestas, porque puede haber un aumento de la movilidad y las interacciones humanas que compitan con la progresión de la inmunización y la penetración de variantes nuevas de preocupación. Un tema muy importante que estamos discutiendo en estos días es cómo hacer una reapertura segura de las escuelas. Y finalmente, plantear que esta estrategia de acoplamiento del sistema científico al sistema sanitario, con un diálogo con el sector de las políticas públicas y con la sociedad, globalmente ha sido una estrategia que, si uno mira el desarrollo de la epidemia en Uruguay durante estos 13 meses, diríamos que en líneas generales ha servido a mitigar una buena parte del proceso y ha colaborado a que se tomaran decisiones basadas en evidencia. Nosotros como grupo asesor científico honorario culminaremos nuestra tarea cuando ocurran básicamente dos eventos, que el programa de vacunación esté más avanzado y cuando la situación epidemiológica esté indicando que la trayectoria va hacia un control. En ese momento nuestro grupo culminará su tarea y transferirá al Gobierno Nacional un conjunto de iniciativas que pensamos tienen que quedar instauradas en el país para el futuro, y nos dedicaremos a completar toda la documentación de nuestro proceso. Por lo tanto, creemos que la experiencia, más allá de la etapa tan difícil que hemos vivido, no solamente ha sido positiva para visibilizar el rol que la comunidad científica puede jugar en estas instancias apoyando a una situación sanitaria grave, sino también cómo la evidencia científica puede colaborar en nuestro país, que todavía tiene muy poca tradición de incorporación de la ciencia a las políticas públicas, cómo puede utilizarse el legado que deja esta iniciativa para justamente que las políticas nacionales de mediano y largo plazo aprovechen el saber científico para un mejor desarrollo del país. Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Bueno, bien, muchas gracias, profesor Radi, por esta excelente exposición. Lamentablemente tenemos muy poco espacio para las preguntas que hemos recibido. Afortunadamente, en el momento tuvimos 113 participantes de esta convocatoria, y por lo tanto voy a tratar de resumir algunas preguntas por razones de tiempo, y les pido a los dos una contestación muy breve por razones, lamentablemente, de tiempo de la actividad. En primer lugar, para ambos la pregunta sería: ¿qué papel ha jugado la cooperación científica internacional en la lucha contra la pandemia? Adelante, profesor Brusaferro. La
Grazie, grazie alla domanda. Grazie anche al professor Radi per quella bella esposizione che ci permette anche di conoscere la realtà uruguagia. E la cooperazione scientifica è fondamentale. Credo che anche il fatto che oggi sia reso disponibile praticamente nel momento in cui si sottomettono gli articoli scientifici la possibilità di leggere l'articolo anche se non ha completato il suo percorso di revisione scientifica sia un elemento fondamentale. Quello che stiamo imparando, abbiamo imparato, è che se non lavoriamo tutti assieme questo tipo di pandemia non si può sconfiggere. Quindi tutte le conoscenze che sviluppiamo in tutte le latitudini, in tutti i contesti del mondo sono preziose per ognuno di noi nel lavoro del proprio paese. I due dati importanti sono uno veramente questo bagaglio enorme quotidiano di pubblicazioni scientifiche che sono rese disponibili e che ci aiutano a capire meglio il fenomeno. E la seconda, il fatto che in un tempo straordinariamente breve si sono potuti mettere a punto dei vaccini sicuri ed efficaci per la popolazione in centinaia di milioni di dosi. E questo non sono ancora sufficienti, ma credo che sia un'acquisizione straordinaria, unica nella storia dell'uomo. Ah, muchísimas gracias, professor Brusaferro. Professor Radi. No sé si me escucha. Muy bien. Voy a complementar entonces lo que el profesor Brusaferro indicaba, con lo que hago total y pleno acuerdo. Para Uruguay, que recibió la epidemia algunos meses después que en Europa y que en Asia y en Estados Unidos, sin duda aprendimos muchísimo de nuestros colegas, nuestras redes de investigación, para lograr generar herramientas moleculares mucho más rápido que lo que nos podría haber pasado si no hubiésemos contado con el apoyo de ellos. Por supuesto que toda la información que fuimos recabando a nivel de las publicaciones fueron esenciales para la toma de decisiones. Recuerdo claramente el tema de la infectividad de SARS-CoV-2 en niños, que tempranamente le marcamos a la Presidencia de la República que seguramente no era un modo de transmisión similar al de la influenza habitual, y eso permitió que Uruguay rápidamente fuera avanzando hacia la apertura de los centros educativos. Y por supuesto que en los últimos meses ha sido muy importante la escala regional, mucha interacción con nuestros colegas de Brasil, de Fiocruz, de otras universidades por todo el tema de las cepas circulantes. Por lo tanto, la cooperación internacional en una pandemia que afecta a todo el mundo se hace absolutamente central. Y una buena noticia para la comunidad científica uruguaya, y dado que el profesor Cristina fue decano de la Facultad de Ciencias durante dos periodos, este año hay un 45% más de estudiantes que se han inscrito en carreras científicas en la Universidad de la República. Exacto, muchas gracias, profesor Radi. Lamentablemente le pedimos a los participantes disculpas que no tenemos la oportunidad de contestar todas las preguntas que han hecho. Me queda tiempo para hacerle una pregunta también a ambos, tratando de resumir todas las preguntas que hemos recibido. Y la pregunta sería, ¿cuánto creen ustedes qué papel juegan las variantes virales? Que si bien ustedes han abordado el tema, ¿qué papel juegan la emergencia de variantes virales en estos ciclos y estas olas que hemos vivido en la pandemia en nuestros países, tanto en Italia como Uruguay? Es decir, ¿qué papel ven ustedes hacia el futuro? ¿Cómo puede influenciar la epidemiología el papel de las variantes virales y su control? Profesor Brusaferro, adelante. Questa è una sfida molto importante. Io risponderei con due affermazioni. La prima, noi dobbiamo vivere, dovremo convivere con l'emergere di nuove varianti. Fa parte della fisiologia del virus. Il punto è intercettarle, individuarle precocemente, condividerle, studiarle e quelle più pericolose, soprattutto quelle che possono provocare un immune escape, cercare di contenerle e isolarle il più rapidamente possibile.
ma noi vivremo insieme alle varianti e per questo è importante sequenziare in maniera diffusa, è importante condividere tutti i dati perché è solo attraverso questo strumento potremo conviverci assieme. La seconda affermazione riguarda per esempio la realtà italiana, in questo momento la variante cosiddetta inglese è largamente dominante e ha sostituito praticamente il ceppo selvaggio, sostanzialmente il ceppo iniziale. Sappiamo che la variante inglese è maggiormente trasmissibile, sappiamo che ci sono alcuni dati che mostrano anche come possa avere un incremento nella mortalità e questo è un dato estremamente importante perché per poterla contenere, per poterla mitigare, occorre modulare delle misure in maniera appropriata. Fortunatamente sappiamo che i vaccini rispondono, prevengono queste varianti. Questa è la notizia molto positiva. Però ribadisco, dovremo convivere con le varianti, bisogna conoscerle, scoprirle, intercettarle rapidamente, studiarle, proprio per poter adattare rapidamente, se necessario, anche gli strumenti per prevenirle, per contenerle, quali sono i vaccini. Brusaferro e professor Radi. Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Brusaferro. Este es un fenómeno sobre, con el cual tenemos que convivir. La aparición de variantes forma parte del fenómeno epidémico-pandémico. Es algo esperable y es algo que tenemos la capacidad tecnológica ahora de detectar en tiempo real. Creo que desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia a la sociedad, tenemos que minimizar el pánico y maximizar el entendimiento racional de lo que significan las variantes como parte normal de un proceso adaptativo viral. La novedad es que ahora podemos secuenciar en tiempo real, algo que en otras epidemias estaba mucho más limitado. Pero entonces, ante cada aparición de una variante, no se debería generar una señal de pánico y de alarma mundial, sino tratar de entender qué significa cada variante de interés, qué significa cada variante de preocupación, y desde la ciencia y desde la sanidad trabajar para mitigar al máximo sus posibles efectos. Obviamente, una campaña de vacunación potente, rápida, y un mundo seguro es lo que irá disminuyendo la capacidad de generación de nuevas variantes, y en eso realmente puede llevar bastante tiempo hasta que el planeta completo logre realmente que la circulación viral y la generación de variantes llegue a un nivel de control máximo. Mientras tanto, las medidas de mitigación y la vacunación juntas van a ser las herramientas que tenemos para disminuir los riesgos. Bueno, muy bien. Lamentablemente no nos queda más que con Francesco cerrar esta actividad. Agradecer muy especialmente al señor embajador de Italia y muy especialmente al profesor Silvio Brusaferro, muchísimas gracias por su participación, y al profesor Rafael Radi. Ha sido realmente un honor tenerlos a ambos en esta actividad y realmente agradecer también a muchísimos colegas, tanto aquí en el Uruguay como en Italia, que nos han seguido y esperamos que esta actividad nos sirva para aprender y poder continuar en esta lucha en beneficio de nuestros países. Muchísimas gracias a todos, auguri Petruti voi all'Italia. Gracias. Gracias a voi. Buona giornata. Buona giornata, sera. Thank you.
Thank you.